Muy buenas gente, ¿cómo están aquí Snake? Bueno, vamos a dar un vistazo hoy a lo que es carta de luchador o Fighters Cards que podemos encontrar aquí en la sección de carta de clan. Este modo pues la verdad no sé exactamente a qué nivel se desbloquea, ya que pues cuando fue, o sea, ya estuvo disponible, yo ya era nivel 81. Así es que es posible que sea nivel 70, 75, 80, 65, 60. No sé exactamente pues el nivel que esto es desbloqueado. Pero pues si alguien pues ya lo logra desbloquear, sabe, digamos, el nivel exacto, pues se le agradecerá. Yo al menos le agradecería muchísimo. Y seguro que muchos más vengan a ver aquí el video. Que lo dejaré en los comentarios, pues, que la verdad es algo que esperemos que compartan, ¿no? Al menos para mí, porque pues no me he dado la tarea tampoco de investigar. Quiero hacer este video pues en este momento explicando este modo más que todo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias si alguien de verdad sabe, digamos, a quién él se desbloquea y lo comparte en el chat. Bueno, gente, nosotros tenemos aquí cuando entramos a este modo de carta de luchador, tres pestañas, que es mi carta, desafío de cartas y mezcla de carta. En mi carta nosotros tenemos básicamente cuatro secciones donde nosotros vamos a poner las cartas que tengamos desbloqueadas o que obtengamos y mejoremos para ser utilizadas en cada una de las secciones y así obtener unos bonus que van a afectar a todos nuestros peleadores, ¿no? En desafío de cartas nosotros es donde nosotros vamos a conseguir dichas cartas. Luchando contra ciertos bosses y en mezcla de cartas nosotros vamos a utilizar lo que son las mismas cartas que nosotros tengamos, básicamente vamos a hacer cartas de ciertas estrellas, las vamos a combinar para poder subirlas de color. Para subir de color una carta necesitamos una carta del mismo tipo, es decir, en este caso para subir a Clar necesito pues la carta de Clar y aquí necesito cualquier carta pues que sea de 4 estrellas, ¿no? Y las puedo mezclar y van subiendo de color porque efectivamente las cartas también tienen color. Ahora, empecemos primero con mi carta. En mi carta es donde nosotros vamos a poner todas las cartas que nosotros obtengamos. Básicamente está dividido en secciones. Tenemos la sección de ataque, tenemos la sección de habilidad, la sección de defensa. Y uno que dice que aumenta la estadística, tenemos 30% al desplegar todas las cartas. Entonces, ¿cómo funciona esto? En la sección de ataque, no, nos dice que nos da un 30% de aumento de estadísticas si todas las cartas desplegadas son de ataque. Como pueden ver, cada carta tiene en la esquina inferior derecha qué tipo es. Por ejemplo, este es de ataque, este es de habilidad y este es de defensa. Entonces, la idea es que en esta sección tengamos solamente cartas de ataque. De esa manera obtendremos un 30% de aumento de estadísticas. Por otro lado, lo mismo pasa para la parte de habilidad y la parte de defensa. Así que sean del mismo tipo para obtener un 30% de estadísticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que también cada carta refleja pues más o menos lo que es el personaje en sí. Como por ejemplo puede venir aquí siendo Robert, por ejemplo, es del arte marcial Kyokugenryu. Tiene estrellas, nos da ciertos stats y tiene un efecto. Que por ejemplo afecta a la carta de Robert es que aumenta el daño crítico del luchador en un 1%. ¿Vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos recibir, sí, 30% de estadísticas extra si las cartas son del mismo tipo. Pero ahora yo les digo algo, también es posible hacerlo cuando tenemos cartas básicamente del mismo estilo. Por ejemplo, aquí tengo tres cartas del mismo estilo, que son pues Doncella Guerrera, ¿vale? Y como pueden ver, aquí me sale que ya está activo, obviamente pues me sale WM porque pues... El iconito me lo está mostrando como si fuera en inglés, que es como si fuera Warrior Maiden, creo que es. Pero bueno, entonces cuando nosotros tenemos tres cartas del mismo estilo, básicamente nos va a dar una estadística básica de carta. Que me dice que ya lo tengo activo, está brillando. Y me dice que me da una estadística básica, en este caso es del 0%. ¿Por qué el 0%? Porque para que esto tenga efecto, las cartas tienen que ser de color azul y apenas son color verde, ¿sí? Tengo que subirlas. Apenas son color blanco, perdón. ¿Sí? Como pueden ver, esta es blanca, esta es blanca, esta es blanca. Y para que esto se active, tienen que ser color azul. Como por ejemplo, aquí está la carta de Ralph y Ralph ya está en azul, como ustedes pueden ver acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para mostrar, digamos, cómo es cuando se está activo, digamos, el efecto de activación del mismo estilo, que es Doncella Guerrera. Eso es para que ustedes pues, puedan darle, pues, como un vistazo, ¿no? De cómo es que se ve. Entonces vamos a volver a poner aquí personajes de habilidad nuevamente. Poner aquí a Mary.
Y aquí voy a poner a aquí. Perfecto. Entonces, básicamente, esto ya es todo lo que ustedes necesitan saber. Obviamente, qué cartas deben poner, pues van a poner principalmente pues cartas que leen muy buenos stats, ¿vale? De mayor nivel, pues mucho mejor. Porque de esa manera ustedes, pues, a más estrellas y mayor color esté la carta, pues más stats les va a dar, ¿no? Y más se va a ver reflejado aquí. Y que pues siempre traten de tener el mismo tipo de peleador en cada sección, ¿no? Habilidad, ataque, defensa. Y aquí tengo pues la habilidad ataque y defensa. Por otro lado, sí les recomiendo que pues si están empezando, pues no tienen cartas del mismo tipo, pues coloquen cualquier carta, ¿sí? A medida que ustedes vayan jugando van a conseguir muchas cartas y van a poder usar del mismo tipo, o sea, el mismo tipo de peleador, que en este caso habilidad ataque o defensa, ¿no? Ahora, vamos al desafío de cartas. El desafío de cartas nosotros podemos jugar diariamente, una sola vez. Si fallan, pues nada. Básicamente vamos a echar un vistazo a las reglas aquí rápidamente. Entonces, como podemos ver, dice aquí que durante la fase de preparación puedes comprar cartas en la tienda con monedas de batalla. Se mezclarán automáticamente tres cartas idénticas y les darán una dorada que se agregarán a tu mazo. Las cartas doradas no se pueden mezclar. Además, recibirás una carta normal extra tras mezclar. Dice, si ves una carta que quieres en la tienda pero no te alcanzan las monedas, puedes bloquear la carta y reservarla para la próxima ronda. También puedes usar monedas de batalla para actualizar las cartas en la tienda para conseguir la que quieres. Recibirás una cantidad fija de monedas de batalla cada ronda, perderás las que no gastes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Para desplegar una carta, muévela de tu mazo al campo. Una vez desplegadas, no podrás quitarla, solo podrás mezclarla o venderla. Cada carta desplegada durante una batalla lanzará un ataque al jefe. Si el jefe es derrotado, pasarás a la próxima etapa. Si no lo derrotas, fracasarás en el desafío y entrarás en la fase de cálculo. Entonces, completarás una etapa durante la fase de cálculo. Las cartas doradas del campo se convertirán en tus trofeos. Si tienes menos de 7 cartas, se agregarán otras aleatorias. Puedes robar 3 de calidad blanca o usar diamantes para conseguir más trofeos. Vale, entonces, vamos a empezar. Entonces, como ustedes vieron al principio, ya nos explicaron lo que son los juegos. Nosotros tenemos unas monedas, con estas monedas nosotros compramos cartas y también podemos, digamos, hacer mejoras para que las cartas nos salgan con más estrellas. También nos dice que pues la idea es que nosotros tengamos cartas para poder derrotar pues a cada enemigo. En este caso el siguiente jefe es Li Xianfei, que tiene un poder de 800. Entonces, en este momento este es mi poder. Básicamente esto es una cuestión de formar equipo. Dice, despliega tres cartas o más del mismo estilo para activar el bonus de poder. Despliega dos cartas o más del mismo estilo para activar el bonus de poder. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que pues, al desplegar pues, cartas del mismo estilo, que por ejemplo aquí es este, aquí por ejemplo tres cartas del mismo estilo, que es por ejemplo de control de energía. Entonces, cuando nosotros los tenemos, además de darnos pues mil de poder, ese poder va a tener un bonus aquí por tener usuarios del mismo estilo. Vale, entonces en este momento vamos a comprar a Benimaru. Vale, ya lo pusimos, me costó 3. Básicamente, siempre nos está diciendo que cuando nos queda aquí una moneda, si no lo gastamos en nuestro turno, pues lo que va a pasar es que en el siguiente, pues esta moneda se pierde, es decir, las monedas no se acumulan, ¿sí? Las monedas se pierden en cada turno, ¿de acuerdo? Entonces siempre es bonito que tengan eso en cuenta para que traten de gastar las monedas antes de cada turno, ¿no? O sea, por ejemplo acá, yo puedo darle reiniciar, lo que hace es que me cambian las cartas que pueden estar disponibles. Sigamos, yo estoy viendo una carta acá que me interesa, yo puedo venir aquí y darle bloquear, ¿sí? Lo puedo bloquear. ¿Y qué pasa? Cuando termine de derrotar al boss, voy a tener estas mismas cartas. Esto es importante porque la idea es que nosotros tratemos de combinar cartas. Es decir, si yo saco tres cartas de Benimaru, se van a mezclar automáticamente y me van a dar una carta de Benimaru dorada muy poderosa. Y además me van a dar una carta extra normal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, muchas cartas para poder combinarlas y obtener muchos bonos. Si no, no podemos llegar al final. Entonces, vamos a darle aquí a desplegar. Vale, derrotamos al primer jefe. Ahora ya tengo disponible, digamos, más peleadores. En este momento puedo, como ustedes pueden ver, es comprar una carta y seguir adelante.
Voy a hacer una mejora para subirle las estrellas a las próximas cartas que me van a salir. Voy a escoger a Vanessa, porque al tener dos personajes del mismo estilo, por ejemplo, pueden ver, me está dando 10% de bonus extra, que se ve en 2200 de poder. Despliego. Como ya me gasté todas las monedas, puedo continuar. Perfecto. Ya tenemos entonces lo que viene siendo aquí. Más cartas. Yo voy a venir y voy a comprar acá porque necesito 4000 de poder. Entonces, compro Atena. La despliego. Tengo 5000 de poder. Y puedo comprar otra carta extra. Entonces, voy a venir y voy a comprar, digamos, aquí al Shingo. Ya que, pues, la idea es que nos gastemos las monedas antes de cada turno. Súper importante. Que con 7800 de poder y voy a avanzar. Vale. Tengo aquí cuatro cartas de habilidad. Muy bien. En este momento, pues, necesito 8000 de poder. Voy a comprar aquí. Creo que puedo hacer una mejora de estrellas. Voy a hacerla. Porque simplemente necesito 2200 de poder. Y voy a comprar Anakoruru, creo. ¿Vale? Voy a comprar a Anakoruru. Tengo el poder suficiente para ganar. Y lo mejor es que en la siguiente ronda voy a tener para subir cartas de estrellas. Me desplego. Super. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá, Nito? Ahora 13.000 de poder. Tengo 8 monedas. Así es que lo que voy a hacer es que en este momento necesito comprar una carta sí o sí. Al comprar una carta, me va a costar 3 monedas, voy a quedar con 5 monedas y definitivamente no voy a poder mejorar. ¿De acuerdo? Pero puedo, digamos, venir acá a ver ahora si logro mezclar alguna carta. ¿Sí? Quiero mezclar cartas a ver si puedo mejorar mi poder. Entonces vengo acá, ya tengo Atena. Uy, uy. Voy a darle a reiniciar. Tengo para reiniciar dos veces, a ver si consigo una carta igual. Tengo aquí una de Chingo y otra de Nakoruru. Voy a comprar la de. Podría arriesgarme acá y ver si me sale una Atena y logro combinar. Y no me sale absolutamente nada para combinar ahora. Pues nada, en este momento pues me voy a tener que comprar lo que sea porque necesito algo de alguna manera. Voy a comprar a Choi porque tengo aquí un chupasangre. Y los voy a desplegar. Perfecto. En este momento tengo 19.200 de poder. Porque tengo aquí dos personajes del mismo estilo que la verdad van ayudando. Entonces, vamos a desplegar. Vale, tengo 9 monedas. En este momento tengo la oportunidad de o subir de estrellas o tengo la oportunidad de mejorar de pronto una carta y conseguir una dorada. Bueno, pero podría conseguir en este momento una carta dorada de Choi o podría avanzar más. Sea, en este momento si yo compro aquí, veamos. Quisiera mejorar las cartas, la verdad. O sea, quisiera hacer una mejora de cartas. Porque tener ya personajes de cartas de dos estrellas va a ser grave para llegar al boss final. Yo creo que lo que voy a hacer es que me voy a arriesgar acá. O sea, la idea es que yo pueda comprar también esta carta. Comprar estas dos y obtendré una carta dorada de Choi, ¿sí? Y adicionalmente obtendría otra carta. El caso es que me quedaría pues con menos cartas en este momento y me gustaría tener personajes de alto rango. Voy a arriesgarme en este momento. Tengan en cuenta que no siempre van a poder llegar al final del jefe, porque eso también depende de qué cartas les salgan, que les salgan como ustedes planean y que puedan hacer algunas combinaciones, ¿no? Pero pues nada, en este momento voy a hacer aquí algo. Voy a venir a mejorar una estrella. Voy a vender una carta. Voy a vender la carta de Benimaru. Voy a comprar esta carta y la voy a equipar. Quedé con 20.150, perfecto para ganarle al jefe. Y aún me queda pues una moneda, ¿sí? Pues nada, o sea, esas monedas pues no. Da igual si me la gasto o no me la gasto. En el siguiente turno yo necesito
Ya no la voy a tener, esa moneda se va a perder, sí. Pues da igual. Perfecto. Esto no me gusta para nada porque no me salió ningún personaje que puedo usar, pero pues bueno, voy a tener que comprar esta carta, al menos para combinar la de Choi. Como pueden ver, combiné, me dio una de Terry súper, súper bien. Voy a venir y a gastar una moneda acá a ver qué me sale, a ver si puedo comprar algún personaje de 4 estrellas en buena onda. Voy a comprar esta carta. Y creo que voy a comprar. Voy a vender esta. Y voy a ver si puedo conseguir otra carta que me pueda ser muy útil. Mierda. No salió lo que esperaba realmente, tengo que decirlo. Pues nada, voy a tener que comprar una carta porque no me queda otra. Entonces, voy a equiparme la de Terry. Voy a equiparme la de Meili. ¿Vale? Esto porque pues aquí pues tengo dos chupasangres. Aquí tengo pues ya 3 MTR. Y pues ya de pronto voy a poder luego reemplazar alguno por control de energía. Quizás este porque no está haciendo pues combinación con nadie. Pero vamos a desplegar de todas formas primero. Vamos a ganar, que ya tenemos suficiente poder para ganarle al enemigo. Bueno. Me salió Chizuru Kagura. ¿Cuánto poder necesito? Necesito 42.000. O sea, si yo vendo aquí, por ejemplo, dos cartas, que podría ser estas dos, pero es que no quiero perder el efecto de chupasangre que me está dando aquí. Quiero arriesgarme. Quiero ver si me sale una carta de Atena. Por favor, una carta. Dios mío. Bueno. Esta carta de chupasangre me puede servir. Bien, Atena. Súper. Bien, 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 bien. Me dieron una de Yori. Bien. Excelente. Entonces, puedo venir aquí y desplegar esta carta de Atena. Tengo 32.000. Puedo venir y desplegar esta carta de Okiota Chibana. Definitivamente, pues Nakoruru, pues no va a venir siendo tan útil, pero voy a quitar esta carta. Porque ella chupa sangre y me viene siendo mucho más útil. Y si coloco el de Yori, pues voy a tener un bonus mucho más extra. Que pues me puede servir muchísimo. Voy a darle otra vez aquí reiniciar a ver si encuentro una carta que me sirva. Pues la verdad no encontré ninguna carta que me sirva. Siendo sinceros, voy a comprar esta de Mai. Y vamos a desplegar. Si en la siguiente no nos salen buenas cartas para combinar, estamos jodidos. O sea, no creo poder llegar al jefe final. Necesito poder combinar cartas de 4 estrellas. Si no logro combinar cartas de 4 estrellas, se acabó, gente. O sea, no me salvo. Vale, tengo aquí para comprar. Sacar cartas de 5 estrellas me va a costar mucho. Necesito combinar cartas de 4 estrellas. Bueno, una de Ukiyo. Necesito que vuelva a salir otra vez Ukiyo, entonces. Si no me sale la carta de Ukiyo, estoy perdido. Y no me está saliendo, entre mes pase, más se van a ir las cartas. Aunque puedo arriesgarme aquí con este, no, puedo combinar estas dos de Kenzo. Vamos a arriesgarnos, a ver qué pasa, gente. Vamos a arriesgarnos al carajo. 7500, bien. Me da una carta de K. Ay, Diosito. Bueno, vamos a vender esta carta de Nakoruru. O sea, perder ahí un poco de poder. Espero que compense aquí con Terry. Sí, al final se pudo compensar. Muy bien, muy bien. Vamos a desplegar aquí. Esto, estamos en el último jefe. Necesito que me salga una carta de Ukiyo Tachibana. En serio, necesito que me salga una carta de Ukiyo Tachibana. Y me está saliendo, maldita sea. Uf, bien, bien, bien. Perfecto, entonces, aquí con esto me va a dar 10.000 de poder. Y ya conseguí el poder suficiente para poder derrotar al jefe. Vengo acá, desplego.
Súper. Entonces, ahora me toca elegir los trofeos. Entre los trofeos pueden estar las cartas que yo saqué. Bien, conseguí la Ukiyo. Perfecto. Ustedes pueden gastar, digamos, 100 extra para conseguir más cartas. Por ejemplo, pueden ir ustedes aquí a gastar. Y es posible que les salga otra carta muy buena entre lo que ustedes consiguieron de las doradas. Pero pues, bueno. Como pueden ver, cuesta 100 diamantes y pues siempre es bastante costoso. Yo no recomendaría que hiciéramos eso muy seguido porque vamos a quedar sin diamantes. Sale muy caro. Sale muy, muy caro. En ese momento lo hice pues porque quería mostrarles nomás. Entonces aquí me estamos mostrando el trofeo del día. Estas son las cartas que yo conseguí. ¿Vale? Aquí puedo ver, digamos, la cantidad de cartas. A veces puedo tener la misma carta repetida. Me muestra que está por dos. Aquí está mostrando que estas cartas las diferencia porque son de diferente color. Esta es azul y esta es blanca. ¿Vale? Y bueno, aquí tengo pues mi mejor carta, pues que viene siendo Ukiyo Tachibana también. Muy alto rango. Entonces, usted también puede seguir combinando cartas. Por ejemplo, esta carta de red la puedo venir a mejorar. Obviamente no me deja porque creo que una carta de Ralph está desplegada. ¿Sí? O sea, vamos a cambiarla. ¿Vale? Ah, es que para subirlo a morado, para subirlo a púrpura, necesito que la carta de Ralph esté en verde. Ah, ok, entonces la quinto tengo que combinar esta, pero no tengo. Ah, ok. Entonces, seguimos dejando ahí la de Ralph. Y aquí voy a cambiar una carta. Voy a venir y cambiar esta por. Bien, ¿qué tal, Chivana? Bueno, pues yo podría venir y cambiar esta de Atena. Simplemente vengo y la retiro. Vengo a mezcla de cartas. Tomo esta carta de Atena. Como pueden ver, tengo tres cartas de Atena. Necesito la carta base de Atena. Sí, que me está pidiendo acá. Y vengo y puedo usar ya aquí cualquier otra carta de otro tipo para mejorarla. Pueden venir a utilizar esta de Kim. Y ahora quedó en verde. ¿Vale? Y me dieron una carta de Vice por subirla. ¿Vieron? Tengo la carta de Vice. Ahora, creo que puedo subir a Atena a otro nivel. ¿Sí? Uso la carta Atena y vengo, uso cualquier otra carta de otro tipo. En este caso, pues usaré la de Vice, ya que salió ahí. Y tengo la carta Atena de dos estrellas en azul. ¿Vale? Pueden ir nuevamente aquí. Aquí por la carta de Atena. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, ya hice una mejora. He aumentado un poco más mis stats gracias a esta carta. Y aquí he mejorado también la carta de Atena. Bueno, gente, yo creo que con esto pues ya terminamos pues la revisión de este modo. Así es como funciona. Y pues lo que acabamos de hacer hoy lo vamos a hacer todos los días. ¿De acuerdo? Y nada, espero que les haya gustado el video. Y nos estamos viendo esta otra. Chao.